¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Bien. Hola. Aquí, existiendo. Buenas. ¿Cómo va, gente? Bienvenidos a... perdí la cuenta yo. Séptima sesión de la Expedición Helada. Séptima sesión acompañando esta tripulación en esta pequeña aventurita. Como pueden ver, tenemos a alguien acá que se presenta por primera vez, dando la, por así decirlo, la cara. Este es Nutria. Abajo mío está Faust. Y al otro costado está Sabri. Buenas. Antes de comenzar, antes de cualquier tipo de resumen, cosa, voy a hacer los anuncios y después vamos a tener un poquito de previa y lo que continúa. Bien, primero, gracias a todos por acompañarnos hoy en Expedición Helada, nuestra campaña de Relatos en las Paredes. Esperamos que disfruten la sesión de hoy y sin nada más que agregar, continúo. Mañana tenemos una entrevista súper esperada por el equipo con Magnus, de Perdidos en el Éter. Si no lo conocían, y todo el laburo de trabajo que ha hecho, es perfecto para que nos acompañen mañana a él y a Lordi en esta entrevista, en un podcast muy, muy estándar. Entrevista que, en un podcast muy, que muy viene estándar. Para hablar de un podcast que viene pisando muy fuerte. Vamos a estar charlando mucho sobre juegos de rol y el paso del tiempo con este hobby. Así que los esperamos. Jueves, sigue nuestra aventura de D&D de Nieblas de Anuren. Y el viernes seguimos de forma presencial con la aventura de vampiro que se llama El Jardín de los Presentes. También estamos preparando un stream para armar en vivo unas cositas lindas que nos mandó la gente de WJE de Láser. Por si no lo sabían de quién estamos hablando, es nuestro sponsor. Pueden encontrar el link a su tienda en el chat. Bien, ahí está, va. Primera Bachi, como siempre. Y por último, queremos, como embajadores de D&D en Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, compartir muchos memes y enterarse de novedades y cosas que están por venir. También dejamos el link en el chat, lo deja Bachi, mejor dicho. Y después de eso, ya nada más. Chicos, ¿están preparados? No, pero hay que empezar. No. Perfecto. Bien. Del resumen se van a encargar ellos. De la bitácora de hoy. ¿Cómo no? No, Faust, dilo tuyo. Casualmente me toca empezar. No hay problema. Bitácora de Juan. Nos encontramos al salir de eso que ya no sé qué es. Encontramos en un armario. Estábamos los tres confusos, pero nos encontraron. Empezaron a pasar las cosas muy rápido. Nos llevaron a la habitación. En ella vemos. Hablando con el capitán, nos contó que habíamos desaparecido un día entero, o casi entero. Eso es extraño, no habían pasado ni 3 horas, o no la sentí como tal. Nos tuvimos que quedar en la habitación, ¿cuánto fueron? 2, 3 días, sin hacer mucho realmente. Las únicas cosas que teníamos para hacer era ordenar nuestras cosas y nuestras ideas mirando a la ventana. Tendría que haberle dado cuerda al reloj. Al menos así me podría haber entretenido mirando las manecillas. No es un entretenimiento muy divertido. Pasó el tiempo. Realmente no hicimos mucho ahí. Lo más llamativo fue que
Mi compañero parecía haberse echado el pie. No sé qué había pasado, pero parece que se entretuvieron entre ellos, uno revisando el pie al otro. Supongo que cosa de médicos, quiero creer. Simplemente así, no hicimos mucho realmente. Hasta que en un momento escuchamos la campana. Nos mandó a llamar el capitán. Fuimos y nos contó que bajaríamos a la isla. Nos dijo que tendríamos que esperar allí, con todo el barco también, un día. Pero que nosotros pasaremos la noche en la isla. En el viaje a la isla, en la ida no pasó nada. En la vuelta, para empezar, nos dimos cuenta que esa escoria inglesa. Escoria inglesa nos había robado las manzanas. No es nada grave. Pero lo que sí fue grave fue que, al parecer, remar no es tan fácil. Digamos que zambullirnos a nadar tampoco era la opción ideal, pero fue la opción que tuvimos que tomar. Casualmente había un pescado en el bote para cuando volvimos a subir, así que se aprovechó y nos llevamos al barco. Una vez allí, Ángel, con su buen trato, nos recibió diciendo que no éramos tan inútiles como pensaba. No está tan mal. Y también nos preguntaron por qué no habíamos pasado la noche. Ese médico hablaba francés únicamente y parece ser que así vivía en esa isla. Al menos no era inglés. Hablaba francés, no le entendimos nada, así que sea lo que nos haya dado, supongo que puede que pensase que no era necesario que pasáramos la noche en la isla. Igualmente, llegada la hora de la cena tuvimos que bajar, y como estábamos yendo más rápido de lo esperado en la expedición, terminamos cenando en la isla. Una escena bastante buena. Las centollas, creo que se llaman, son apetecibles. Y ahí estamos, en la isla. Lo escribo justo luego de cenar. Bárbaro. ¿Algo más, chicos, que ustedes recuerden que hayan vivido sus personajes? Porque esta bitácora está hecha por Faust. Que, solamente para recalcar que se equivocó en la parte de las centollas. ¿Te crees que Juan sabría la diferencia entre una centolla y un cangrejo cualquiera? Puse centolla porque es lo único que se me ocurrió. Con eso que dice Lu, vamos a ir ahora en un ratito. No te preocupes. Y sin más, espero que estén listos ya para comenzar. ¿Listos? Debería. Sí, sí. Hay que comenzar, así que... Bien. Sentados frente a la costa, mirando el mar, mirando atrás el cielo oscuro, que está acabando el día. Están sentadas dos personas que tienen distintos vasos en la mano. Frank mira lo que tiene en la mano. Es un vaso de vodka con un limoncito. Lo mira. ¿Para qué es el limón? Pregunta. Y Rubén contesta. Para darle algo de sabor a esa cosa. Siempre tan alegre, le dice el inglés. Y continúa preguntándole, ¿de qué se trata lo que vamos a hacer? Se voltea y mira a su amigo y compañero. El capitán
del susurros de septiembre, le dice algo de ballenas y gente a la que les gustan las ballenas. Rubén toma de su copa. Él está bebiendo vino. Tienen un nombre dedicado a eso, pero la verdad no me acuerdo. Cetólogos. Le contesta y corrige, Frank. Toma su trago. Lo mira. Sonríe. ¡Ah! Lo único bueno que tiene esta isla es el alcohol. Porque la pesca es una porquería comparada a la donde vos venís. Su compañero lo mira. Y Frank repite. Lo único bueno que tiene esta isla es el alcohol. Porque la pesca es una porquería comparada a donde vos venís. Lo único bueno que tiene esta isla es el alcohol. Porque la pesca es una porquería en lugar a donde vos venís. Nene. Y cuando dice esto, te mira fijamente a vos, Benjamín. Oh, conche tu madre. No, si ya... Yo sigo comiéndome mi sopa de dudosa procedencia, que seguro sabe como el hoyo. Sigo comiendo, miro hacia adelante, así como... No hay nadie al lado mío, y sigo mirando hacia adelante, miro mi sopa, como... Miro para el otro lado, sí, y no miro para el lado donde está este guardia. ¿A qué se dedica la expedición ahora? Se inclina así, y pareciera que está mirando a Joana, que está al lado tuyo. Pero Joana está concentradísima en lo poco de comida que le queda delante del plato. La verdad me estás haciendo muy aburrido esto. ¿Necesitas algo? Miro para el otro lado, un vasito. Yo no me acuerdo de la sesión pasada, probé el alcohol de acá. No. A ver, nos probé un vasito. Ahí, está bueno, sí. Mejor que la pesca de acá. ¿Viste? Te lo dije. Oh. Pero, ¿comiste pescado de acá o algo? Porque eso no es de acá. Tomo un poquito más, sigo comiendo. Cuídate, y te apoya la mano y sentís frío en el hombro, como te congela ligeramente. Por favor, hazme una tirada de músculo. Oh, no, ya, gasto supervivencia. Bien. Supervivencia va a ser la primera vez que la vamos a usar en campaña. No me acuerdo que me lo dio la vez pasada. ¿Quién era? No recuerdo quién fue el agradecido. A quien le tengas que agradecer. Creo que fue Bachi. Puede ser. Supervivencia es una ventaja que van a recibir nuestros jugadores a cambio de puntos, una recompensa que le da el chat. Ay, muchas gracias, Bachi, de verdad. Te llevo aquí. Claramente tu corazón es más grande que los músculos de mi personaje. Y para lo que sirve esto, esta supervivencia, es para que ellos no hagan la tirada. Ellos se arriesgan a no tirar, mejor dicho, y superan directamente de una la tirada, gastando esta recompensa. Que van a tener. Pueden conseguir una por stream, una por vivo, así que. Salvo que haya alguna alma caritativa, la que inmediatamente después la voy a buscar a su casa con una escopeta. Benjamín no tiene otra. Cuando sentís la mano fría en tu espalda, sentís como los músculos se te tensan, pero te soltás y no haces gesto alguno. Joana no se percata de esto. Y Benjamín Frank arranca a caminar hacia el agua. Ay, se fue para el agua, sí. No sé por qué lado se fue hacia el agua, pero mío exactamente para el otro lado donde se fue. Perfecto.
Entonces, lo que vos ves... ¡Ay! Me acabo de ver que chingue. Muchas gracias, Bachi. Y ahora sí, Bachi te da otra para... para que puedas sobrevivir a una cosa más. Te viene la idea a la cabeza de que Frank va a volver. Porque ya pasó. Joana se está levantando. Se estira, se agarra la cintura. Ves que se rasca. Ni cuenta se da de esto. Y arranca a caminar. Te quedas solo. Va, hay un par de chicos que están borrachos. Bueno, creo que dada la situación de Frank, quedarse solo es mejor. Así que quedo ahí tranquilo, termino de comer, raspo el plato, me termino el vasito que estaba tomando. ¿A qué sabe lo que estoy tomando? ¿Qué estoy tomando? Estás tomando rom, pero muy, muy fuerte, hecho totalmente casi puro. Agarraste el vaso que era de Joana, persona que viene del frío... De europeo, acostumbrada a través de este tipo de alcohol, y cuando lo sentís te quema ligeramente la garganta. Esos hueones que salen sin polera a la nieve. Exacto. Tomándose una botellita nomás. Uh-huh. Ya. Algo por el estilo, Joana. Bien, te sentás, te quedás solo. Hay un poco de viento que te pasa cerca y pareciera que por ahora estás bien. Pareciera. Pero vamos a continuar con los otros dos. Estos dos chicos que están cargando con un borracho. Están cargando con Fernando, el cual se emborrachó en la playa. Ángel va cargando de un lado. Juan va cargando del otro. Y Francisco va llevando un abrigo, una colcha que él le dio a Ángel. Casi todo el peso está encima de Ángel, porque Juan tampoco ayuda mucho. A ver, el intento está. El intento está. Ahora, vos notás cómo cuando están subiéndose a la tabla que sirve para subir al barco, Fernando abre un poco los ojos, te mira. Te conozco. Yo te conozco. Sí, me conoce. E inmediatamente sentís como te moja el pantalón, las medias, las zapatillas, la mano. ¿Ángel? ¿Sigue consciente? Sí. ¡Salió! Tenías que apuntar a mí. Se da media vuelta así y mira a Ángel. Ángel lo mira y dice: me llegás a apuntar a mí y terminás en el fondo del mar, ¿no? Así que no. Tampoco es tanto, limpiate un poco, vas al baño, te limpias y chao. Sí, iré a limpiarme. No es el fin del mundo por un poquito de agua. No es agua. No, creo que hay más ron en este agua que agua, propiamente dicho. Oh, mira un pedazo de tenaza. Nene, no tenés que comerte eso, te va a hacer mal. Y lo agarra a él y se lo carga. Juan, estás vomitado. ¿Qué vas a querer hacer? Francisco, ¿qué vas a querer hacer vos? Voy a dejar en algún lugar lo que me dieron y voy a buscar algo para que agua para que este chico tome. Para que tome Fernando. Sí. Perfecto. ¿Vos te vas a la cocina? ¿Y Juan? A ver, tengo dos opciones, o me tiro al mar a limpiarme en el mar, o me voy al baño a limpiarme, y creo que es más fácil en el baño. Es más fácil en el mar. Con menos frío. Eso es otra parte, pero saltar hacia el agua es una tontería. No, bien. Voy al baño.
Vas a ir al baño. Bárbaro, perfecto, ideal. Vamos a arrancar con ¿Dónde está? Vamos a arrancar con vos directamente. Hola. Te dirigís al baño. Hay un solo baño. Un baño con varios lugarcitos para hacer sus necesidades. Enfrente de este baño tiene un espejo sucio, con partes ya directamente rotas. La mitad superior en la franja derecha tiene directamente quebrado. Y enfrente están los cubículos para hacer tus necesidades. Uh-huh. Vas a lavarte, me dijiste. Sí. Bien. Abrís la canilla y no sale agua. ¿Hay más de una canilla? Sí, hay más de una bacha. Abrir, intentaría con la siguiente. Bueno, la siguiente tarda así. Notas que hace como un sacudo y empieza a salir agua. Poquita, pero sale. Me sacaría lo que llevar encima primero, supongo que como algún tipo de abrigo o algo así que se habrá manchado. La parte superior de tu ropa no se manchó. Ok, entonces empezaría por el zapato, mismamente. Bárbaro. Entonces vas a agarrar este zapato y cuando metes el zapato, ¡puf!, empieza a salir mucha más agua. Lo cual te moja más a vos, ahora sí te moja la campera. Siempre todo divino. Era más fácil tirarme al mar. Pareciera. Bueno, no es tan grave. Mirando por el espejo, notas como detrás tuyo está la puerta de uno de los baños abiertos y se puede ver uno de los inodoros. Uh-huh. Abajo, al costado del inodoro, hay una cosa roja que parece tener hojitas ahí tirado. Pero suena ligeramente conocido. ¿Me voy a girar? ¿Qué es exactamente? Estás viendo un libro que la última vez que lo viste estaba en posesión de Benjamín. Ok. Y está ahí con las páginas abiertas. Cuando te das vuelta, gira y cambia de hoja. Y puedes ver una hoja que está en negro. Toda en negro. Ok. Simplemente lo agarraría. Me fijaría un poco. Creo que era de algo egipcio o algo así había mencionado. Así que, como dije, está abierto. Está abierto casi por la mitad. Y la hoja está toda negra. No tiene sentido. No, ¿quién escribe, quién hace un libro así? Alguien que quiera desperdiciar mucha tinta. Puede ser. Pero cuando lo estás viendo, empezás a notar cómo la luz de la habitación empieza a parpadear. Se prende y se apaga. Sí. Y acá cerca acaba de caer un rayo. Me ayudó al clima. La luz se corta por un segundo. Y cuando volvés a abrir los ojos, ves como esta hoja, toda en negro, empieza como a girar. Pero el dibujo de la hoja empieza a crearse como una especie de remolino. ¿Viste cuando sacás un tapón de agua y empieza a remolinarse, sí, excesivamente? Bueno, pero el agua en este caso es negra y tiene detallecitos verdes. Como si casi estuviera podrida. Y es una hoja la que está haciendo esto. Definitivamente tomé de más. La luz se vuelve a cortar. Y por favor, tírame una voluntad. Voluntad. ¿Vos también sabés que ya tiró? Buena la tirada, así que no gritás, no salís corriendo, no te chocás ni te golpeás a vos mismo en este ataque de miedo. Y
Cuando esto pasa, notas cómo al volver la luz, toda esta mancha negra que se convirtió en un remolino empieza a separarse, como si se estuviera evaporando, y la hoja vuelve a quedar en blanco. Pero de a poco empiezan a dibujarse pequeños dibujitos que te hacen recordar a lo que ya habíamos dicho de palabras en jeroglífico. De a poco empiezan a transformarse. Y ahora se convierte en letras que podés entender. No me gusta esto. Me voy a quedar mirando el libro. Y primero, mientras se está transformando en jeroglíficos, voy a estar pensando que tomé demasiado, que me está afectando el alcohol o algo así. Pero cuando lo comienzo a comprender, por un momento voy a estar quedándome mirando el libro y sin saber si tengo que leerlo, cerrarlo y tirarlo al mar o qué carajo hacer. Las palabras, cuando se crean, casi que te obligan a leerlas. ¿Y qué dice? No sé, decímelo vos. Te lo mandé por privado. Pero oh, changos. Si podés, léenoslo a todos. Cuídame y tu vida se llenará de... Piérdeme y te comerá. Cuídame y tu vida se llenará de luz. Piérdeme y él te comerá. Exacto. Eso es lo que lees. Voy a cerrar el libro. Voy a guardármelo por debajo de la campera directamente y casi abrazándolo voy a ir a mi habitación. Y es ahí cuando ocurre. La luz se vuelve a cortar. Te das vuelta. La luz se prende. Y podés ver cómo una luz extra de un tono rojizo entra por la ventanita. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque este baño queda en el centro del barco. ¿Ventana dónde? La luz se apoya en el piso. Es una luz rojiza, como si alguien apuntara con un farol. Tal vez tiene el tamaño de un puño. Y empieza a avanzar por el piso. Llega hasta la pared donde está el espejo y empieza a levantarse de a poquito. La vas siguiendo hipnotizado, como un gato que está siguiendo el láser. Es algo que Juan no conocería, pero todos nosotros sí. Todos vimos esas imágenes. La luz se levanta por el espejo y cuando vos mirás al espejo, delante tuyo hay un torso, vamos a decir, un cuerpo, pero que es alto. Solamente podés notar de los hombros hacia abajo. Las manos caen largas, los codos están muy abajo para lo que debería. Y cuando levanta la mano un poco, ves unos dedos en forma de garra bien grandes. La criatura tiene el pecho totalmente peludo. Está en cuero, desnuda, se podría decir. Y escuchás en tus oídos su gruñido. ¿Cómo respondes? Me meo encima. Bueno, ya, si esa es la opción. Me meo encima y me caigo para atrás, arrastrándome un poco. Bárbaro, perfecto. Por favor, entonces, devuelve una voluntad. Sí. Ya sabes, te puedes tirar tu supervivencia y sobrevivir. No. Aquí se confía en los dados. Oh, weón, qué feo. Sale un 10, un bonito 10. Tenés el libro bien agarrado.
Te sentís ahora más amenazado. La puerta del baño está abierta. Cuando mirás hacia el espejo de vuelta no hay nada. ¿Querés salir corriendo? ¿Querés quedarte ahí? ¿Querés tirarte por la ventana que no está? Voy a fijarme primero por debajo de la ropa si tengo el libro. ¿Sigue ahí? Lo tenés en la mano. Voy a abrazar el libro directamente. Y corriendo voy a ir a mi habitación para cambiarme. Y no sé qué voy a hacer con esta ropa, pero probablemente la tire al mar. Perfecto. Arrancas a correr. Y nosotros vamos a dejarte que te vayas corriendo. Nadie te va a detener. O por lo menos nosotros no. Y vamos a pasar a ver qué le está pasando a Francisco. ¿Querés, Fran? ¿O? No, no quiero yo. Bárbaro. Nah, igual no importa. Va a pasar igual. Te alejaste de Ángel y del chico y te fuiste a buscar agua para que tome. Agarrás, llenás una jarra o un vaso, ¿qué preferís? Voy a llevar la... un vaso y una jarra. Perfecto. Pero acá todo lo que tiene que tomarse no va a salir de una canilla porque eso significaría que está casi contaminado y bueno, lleva a que haya problemas. Entonces sabes que tenés que tomar del agua que se hirvió. Y en este caso está en un gran cacerol, una gran olla. Con la jarra. Voy a hundirlo y voy a sacar un coso de agua. Me voy a agarrar un vaso y me voy a dirigir para donde estaba. No me acuerdo el nombre del chico, con Ángel. Fernando. Es. Bien. Voy para el... Pones el cosito, servís. Todo tranquilo, lo normal. ¿Vas a buscar a Ángel entonces? Sí. Medianamente sabes cuál es la habitación, es la habitación donde para toda la tripulación. Esas habitaciones como... esa habitación como más comunal. Tal vez hay más catres, más camas, todo va más amontonado que lo que es de ustedes. Cuando lo ves, sentís un ligero alivio por esto de que estás en las habitaciones de lujo. Por así decirlo. Entrás, Ángel te mira, recibe. Gracias. Gracias, gracias. No te preocupes. Me voy a mirar al pibe. Toma agua. Porque te vas a ir deshidratado, si no. Pibe tirado en la cama, así desmayado, abierto de par en par. Bueno, creo que no me escucha. Sí, papá. Sí, ahí lo hago. Se lleva la mano a la nariz. Se rasca. Ángel te dice: ¿no es tu hijo, no? No, no. Creo que no. Tenés casi la misma edad. No creo. ¿Y el tuyo? El mío. ¡No! No. Que se te ha ganado la boca. Toco madera y le golpea la cabeza al nene, el chico. No tengo nada. Le hacen en la cabeza. Mejor lo dejamos acá, ¿verdad? Le voy a poner de costado por si las dudas. Y él le va a poner una almohada atrás para evitar que se gire hacia ese lado. Lo que te da a entender que tiene experiencia con borrachos. Eso es positivo. Yay. ¿Tenemos que traer a los otros también? Ah, no descansates. Ahora veo, me encargo. A ver si te vomito a vos también. No va a ser la primera vez. Bueno, no te preocupes. Me ayudas mucho.
Gracias. Mentira. Bueno, supongo que voy a ver si el otro está bien. Y por el otro me refiero a Juan. Me imagino que te referías a Juan. Cuando esto empieza, salís de esta habitación, ha pasado una cantidad de tiempo larga entre que ibas a buscar el coso, volvías, y notas cómo te pega en los ojos una lucecita roja, que proviene de la ventana que tenés justo enfrente. ¿Y dónde lleva esa ventana? Al agua. O sea, vamos a ser honestos, estás en un barco. Toda ventana llevaría hacia el agua. ¿Está atardeciendo? No, es totalmente de noche. La luz roja te pega en los ojos y baja por tu pecho. Sentís como recorre, va al suelo. Pasa por el pie y empieza a dirigirse hacia la izquierda. Pregunta, ¿hay un faro en la isla? Buena pregunta. No sabes. Me voy a asomar en la ventana a ver si la luz esa viene de un faro. Cuando te asomas por la ventana, afuera no es el exterior. Cuando te asomas por la ventana, afuera es el interior del pasillo que tenés que atravesar. Las puertas de este hospital donde vos trabajabas se te empiezan a abrir de a poquito. Sabés que estás llegando tarde. Te atrasaste trabajando y te llamaron de apuro. Y si llegas a llegar tarde al parto, te matan. Salgo corriendo. Atravesás la puerta esta, que la ventanita te daba en la cara. Ves que la luz proviene de un foquito que se estaba quemando. Y arrancás a correr. No obstante, el piso pareciera que hay una lucecita roja que te va como guiando de a poquito. Corres. Y la luz desaparece. A tu izquierda está el lugar al que tenés que entrar, que es el cuarto donde está por nacer tu hijo. Voy a intentar entrar. Cuando estás empujando para atrás, escuchás un llanto que viene desde detrás. Me doy vuelta. Atrás tuyo está la cuna que le compraron a Darío. Vuelvo a mirar para donde estaba mirando antes. Es la puerta de salida a tu casa. De salir a tu casa, no. La puerta que te hace salir de la habitación donde ahora dormís con Darío y tu señora, porque al principio durmieron juntos los tres. Vuelvo a mirar la cuna y me voy a acercar despacito a la cuna. Te vas acercando y escuchas una voz que te dice... ¿Te acordás cuando nació? Sí. Pensé que ibas a llegar tarde. No confiabas en mí, ¿eh? Estoy acostumbrado a que llegue. Justo. Ese es mi don. Llegar a tiempo. Oh, después de ese día, ¿no? Lástima que esa noche sí llegaste tarde.
La miro. Me arrepiento todos los días de esa noche. Escuchas un ruidito atrás y alguien te dice: ¿de qué? De no llegar, haber llegado a tiempo. ¿A dónde, pa? A salvarte. Y le doy dos palmaditas en la cabeza. Darío debe tener 2 años, algo por el estilo, y está parado sobre la cuna con los dedos agarrados. No es el bebé que estabas viendo hace 20 segundos. Le tocas la cabecita. Y cuando le tocas la cabecita se te queda pegado un poco de pelo. Voy a tratar de respirar hondo y decir: es solo un sueño, es solo un sueño, tranquilo, es solo un sueño. Vuelvo a abrir los ojos, ¿lo sigo viendo? No. Estás de vuelta delante de... delante de la pared del barco, con este vidrio que da en forma de espejo. Y desde ahí podés ver la isla. Me voy a quedar por un instante mirando la ventana, con los ojos vidriosos. Voy a respirar hondo. Sentís unas manos que te abrazan desde atrás, que te envuelven así desde la altura de la cintura y te dicen: sí, obvio que es un sueño, si llegaste tarde. Y ahora tienes una voluntad. De vuelta, podés tirar la opción de sobrevivir a esto. Sí, la tiro. La gastas. Sí, sí. Los brazos fríos, conocidos, te envuelven. Tomas aire, lo mismo que hiciste hace 5 segundos. Algo que te recomendó una psicóloga, ¿no? Sí. ¿A cuántas sesiones fuiste? ¿Muchas? Casi un año. ¿Cuánto pasó de este suceso? Hace 2. Estás de vuelta en el barco y escuchás: ¡está bien! ¿Te pasó algo? Sí, no te preocupes, estoy bien. ¿Vos también tomaste mucho? No tomé ni una gota de alcohol. Sin mirar a Ángel, me doy media vuelta y me dirijo al baño. Perfecto. Mientras vos te dirigís al baño, escuchás correr a alguien viniendo del baño y te lo medio que decime vos, Juan, decime vos, Francisco, si va a pasar algo. Juan, te frenás al ver a Francisco ahí corriendo. Francisco no lo vería. Si Juan no lo esquiva, se lo choca. Okay. Voy a intentar esquivarte. Voy a intentar. Sí, sí. Claro. Es un intento. Entonces tiramos una destreza. Es un intento. No va a salir bien, pero es un intento. Bueno, sale bien. Bárbaro. Sale con lo justo, le pasás por al lado, lo chocás un poquito con el hombro. ¿Vas a seguir corriendo o querés decirle algo? Disculpa. Y yo sigo. A la habitación. Que me vea la menor gente posible. Perfecto. Bien. Francisco se queda con la boca abierta mirando a Juan, mirando el baño y mirando a Ángel como: ¿qué le pasa a este ahora? Ángel está levantándose, está con las manos en la cintura estirando. Estaba pesado. Bueno,
Me voy a seguir a Juan. Bien. Eso va a pasar. Vos te vas a dirigir, vas a ver a Juan. Pero nosotros vamos a ir con Benjamín. El único que todavía no entró al barco. Oh, bendito madre. Se repitió una vez más esto de Frank, que aparece, se asoma, te mira y te dice lo de que lo único bueno que tiene esta isla es el alcohol, porque la pesca es una porquería en comparación a la de donde vos venís, nene. De vuelta ignorancia. No, yo ya terminé de comer, ya terminé de tomar, pero aún así me pongo como a rebuscar que quede algún resto de sopa en el plato con tal de no tener que mirarlo. ¿Vale? No, el plato está totalmente vacío. La mesa tal vez tiene un par de cositas. Quedan patas de centolla por ahí. Quedan patas de centolla por ahí. Frank se levanta. ¿Esto se va a repetir por siempre? Además, creo que voy a esperar a que se vaya y voy a hacer algo al respecto después, pero que se vaya. Sigo mirando para otro lado, miro el mar, miro el cielo, está bajo techo, miro el suelo. Está arrancando a caminar, pero no va hacia el agua como antes, va hacia la izquierda. El barco queda a la derecha. Entonces, aprovechando esta perfecta oportunidad, me levanto y me voy para el barco. Mientras vas caminando, ocurre, justo ahora, que una lucecita roja que vos ves que proviene de un faro que está a unas cuantas metros, ¿sabes?, en el extremo de la isla. No es una gran isla, no es enorme Georgia, pero la luz de este, una luz roja, se te pone delante de los pies. Y ahí se queda. Ok, es como, ¿cómo reaccionaría ante un láser si no supiera que existen los láseres? Es como una luz, como si te... Imagínate, te apuntan con un farol a los pies. Ya, pero no es como la sería. Ya. Me quedo mirando la luz. Y luego no le daría mayor importancia. Y seguiría caminando hacia el barco. Bárbaro. Hecho a perder el faro. Pero la luz va siempre a tus pies. Vos das un paso, la luz da el paso. La luz no camina, obviamente, ¿no? Faltaría. Pero la luz va sobre tus pies. Vas subiendo al barco. Y la luz te va siguiendo. Ok. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, como que miro la luz, retrocedo un poco y veo si retrocede conmigo. No. ¿Y avanza un poco? ¿Avanza conmigo? Sí. ¿Retrocede un poco más? ¿No retrocede? No, la luz se quedó... Digamos que vos estabas caminando y estabas por subir a, como dije antes, la tabla que conecta con el barco. Estabas por dar el paso para terminar de subirte y la luz se quedó ahí. Vos retrocediste de unos pasos y la luz queda ahí de adelante. Ok, intento como rodear la luz para subir, para ir a la tabla que justo la dejaste en el único punto que te sirve para subir. Podés saltar y agarrarte al barco. No, ya dale, si tampoco es solo una luz, ya que tan terrible, paso caminando nomás. Perfecto, empieza a caminar y cuando pasa eso la luz empieza a levantarse, sentís cómo te pega en los ojos.
por un momento. Te da de frente en los ojos. Y cuando los volvés a abrir... ¿Dónde está esto? Cuando los volvés a abrir, después de que te molestó a la vista, vamos a decir, ¿notás que la habitación en la cual estás tiene varias velas o varias luces? Tal vez son 6, 7. Mirás hacia los costados y te das cuenta que no estás solo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas rodeándote, sentadas en sillas. Están haciendo como con las manos hacia los costados. Pareciera que tal vez hasta se tocan. Y delante tuyo, una mujer que se inclina un poco para adelante. Y ahí podés verle el rostro. Es una mujer, pelo enruladito, le cae por los costados. Se la enrula y lo tiene también así para atrás y le cae. Tal vez le debe llegar hasta la altura de la cintura. Te mira. Notás que tiene una bufanda blanca que le cae por el costadito. Está vestida de azul. La ropa... te resulta un poco extraña. No es una ropa que vos estás acostumbrado a usar. Los colores te suenan un poco brillantes. ¿Estás ahí? Dice. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola, amigo? ¿Cómo? Como que mira alrededor a ver a quién le está hablando. Está mirando hacia adelante. Las otras 5 personas no contestan. Pareciera que todas están mirando a vos. ¿Estás ahí? Sí. Mira hacia los costados. Las otras personas se inquietan. Se miran. ¿Estás ahí? Dame una señal. No, sí. Hola. ¿Escuchás a una de tus hijos? Dijo hola. Dijo hola. ¿Lo escuchaste? Dijo hola. Pareciera que la mujer, que tenía también las manos acá, pero un poco más bajas, las baja. Y una mano, su mano izquierda empieza a avanzar temblando hacia vos. Estás ahí. Queremos saber qué pasó. Ah, ya sé. No sé qué pasó. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Chacha, cuando le decís eso, se echa hacia atrás. ¿Dónde estás? No sé. Y escuchás, ¿será él? ¿Será él? ¿Será Juan? Parece no, vos. No soy Juan. Ahora otro puedo dice, volver. Otro dice, parece voz de hombre. O sea, es decir, tal vez no es María. ¿Puedes sacarle una foto? Dice uno a la izquierda. Las caras de todas estas personas están complicadas porque tienen luces detrás y las luces escapan a la vista. Sí, yo también pensé en los otros.
¿Podrías decirnos cómo estás? Comí una sopa, creo que me va a hacer mal, pero solo por eso estoy bien. Las mujeres se echan para atrás. Mira, esto es una broma. Y sentís como una luz te vuelve a pegar en los ojos. ¡Ah! Me tapo. Mira. Y vamos a la pausa. ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Tangos! Nos vemos en un ratito. Ahí volvemos.
Bueno, acá estamos, ya volvimos. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Continuamos, chicos? Sí. Preparado para sufrir. Sabri se fue, volvió, nosotros con ella. Así que, sin más, así no perdemos esto, continuamos. ¿Qué te había pasado, Benja? Ah, sí, estaba en un lugar con vela. Básicamente parecía algo salido de la película de los otros, o sea, gente que no me veía, pero me hablaba, quería saber quién era yo, si estaba aquí, me pidieron una señal, lo saludé. Bárbaro. Bien. Cuando la luz te pega nuevamente en los ojos, te tapás por un segundo. Lo último que escuchás es, ¿qué pasó? Y estás... Acabás de terminar de subir la tabla y estás en el frente del barco. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué quieres hacer? Me acuerdo de que uno de mis compañeros de viaje descubrió la existencia de las alucinaciones colectivas. Así como que... ¿Te acordás esa palabra rara que él dijo? ¿Sí? Pienso un poco... de seguro una alucinación colectiva y... sigo caminando. Bueno... Pensemos que el término alucinación colectiva puede ser individual. Se nota también que lo están terminando de escribir. Está como muy en el tintero. Un colectivo de una persona. Sí. Soy biólogo, no soy médico. Exacto. No sé qué es un husky. Bien. Vas a caminar hacia tu cuarto, supongo. Sí, en efecto. Bien. Cuando estás caminando a tu cuarto, ves que entra corriendo una persona más. Juan entra corriendo a su cuarto e inmediatamente cierra la puerta. ¿Qué haces? Pienso que mis compañeros deben estar pasando por alguna cosa rara similar. Así que me acerco y toco la puerta. No entre. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿No se tuvo que chocar primero conmigo? No sé. No, vos estás... Estaba yendo hacia el baño. Ah, ok. Por lo tanto, vos estás yendo hacia el baño de donde viene corriendo Juan. Y Juan se cruza por ahí y termina viendo a Nutria que iba en esa dirección. Dentro de todo están a 3 metros, 4, pero bueno, el primero que ve es el que pasa así apuradísimo, que es a Juan. Bueno, pero, mi compañero, dice, me hago gesto de qué chucha pasó. Como dice Sabri, ves enfrente a Francisco y le decís esto. No sé. Salió corriendo del baño. Juan, ¿estás bien? Sí. Voy a abrir despacito la puerta. Puedes saber, me estoy cambiando. Yo me asomo detrás. Tiene una zapatilla así y la otra no. Me van a ver que estoy sin camisa, sin nada, que me estoy cambiando. Probablemente estoy sin pantalones porque me lo habían vomitado, así que me estoy poniendo un pantalón limpio. ¿Saliste corriendo porque te habían vomitado? No, porque me había mojado todo intentando lavar el zapato. ¿Sabías que no podías haber dicho a mí que estaba en el pasillo y te traía ropa, verdad?
No sabía que estabas en el pasillo y en el momento que me había mojado todo, me empecé a tener frío y vine aquí para cambiarme rápido. Ok, no te juzgo, cámbiate. Le cierro la puerta. Digo, a este le pasa algo. Cuando va cerrando la puerta, imagínense, Juan está así medio terminando de ponerse el pantalón torcido, con una zapatilla así, la otra no, el pelo todo agitado. ¿El libro? El libro lo tengo ahí al lado. Estoy sentado al lado del libro. Perfecto, ahí sentado al lado del libro. Al que vamos a cuidar, tal vez como se cuidó de la sesión pasada, al pie de Benjamín. Para y un poco mejor también. Con esta idea. Y como dijo Francisco, mira a Benjamín y le dice: ¿me repetís? No me acuerdo que le. Ah, no. Cómete. Le cierro la puerta. Ah, a Benjamín. A Benjamín. A Benjamín, cuando cerrás la puerta, le decís: a este le pasa algo. A este le pasa algo. Yo, así como. Sí, que se está viviendo una alucinación colectiva. No tenés idea de lo que es una alucinación colectiva, Francisco. A ver, prácticamente yo le puse el nombre, así que. Exacto. Yo como tampoco nunca te había oído eso en mi vida y pienso cualquier cosa a la cocinación colectiva. Perfecto. ¿Ves igual la carita de Benjamín, que tiene los cachetitos rojos, los ojos están como también un poquito rojos? Tiene un olor fuerte a alcohol cuando habla, así como que despide efervescencia alcohólica. Estaban todos bebidos, no me sorprende, la verdad. Pero vos no lo habías visto tomar. Es más, ¿vos tomaste? Yo no. Bueno. Juan no me acuerdo, pero ahora él está ocupado haciendo otras cosas. Sacándose vómito, esa cosa de borracho, sacándose vómito encima. Juan, ¿terminas de cambiarte? Sí. Sí. ¿Qué querés hacer? Tus dos compañeros están afuera y los escuchás murmurar. Terminaré de cambiarme. Agarraré toda la ropa sucia. Paré medio un bollo. Me daré cuenta que me dejé un zapato en el baño. Simplemente amontonaré un poco las cosas. Agarraré el libro. Cuando me estoy por poner un abrigo, agarro el libro y me lo pongo de alguna manera entre las ropas para tenerlo dentro del abrigo, directamente el libro. Y poder cerrar el abrigo y que no se note tanto desde afuera. Perfecto. Y voy a abrir la puerta para ir a buscar mi zapato al baño. Abre la puerta y ustedes dos lo ven como empieza a caminar hacia el baño. Mientras les pasa por al lado y va así. ¿Le dicen algo? ¿Tomaste mucho? Una copa. Estaba potente igual. Sí, estaba potente. Le doy una palmadita en el hombro y entro. Vale, ¿Fran? ¿Francisco? ¿Algo? Yo lo dije, pero estaba muteada porque soy tan... yo despacito lo voy siguiendo por atrás. Bárbaro. Bien, bien. Vas siguiéndolo, Juan. Supongo que vas concentrado en lo que haces. Sí, en mantener que tengo ropa sucia y que la ropa sucia no me ensucie a mí y que el libro no se me caiga. Así que una mano para mantener el libro en su lugar y otra mano para sostener la ropa sucia. Y voy centrado en ir hasta el baño. ¿Qué podría pasar? Digo. Bárbaro. Te vas caminando y empiezas a escuchar pasos detrás tuyo. Pasos que a medida que se van dando, no te percatás primero cuando mirás que
haya alguien y se pone un poquito nervioso a escucharlos. Voy a tragar saliva y voy a seguir. Puede ser tranquilamente alguien que está yendo al baño. Sí, tiene que ser eso. Llegas al baño. Y ahí es donde te percatás cuando vas caminando. Ves tu bot, tu zapatilla, y caminás hacia ella, como tenés a alguien detrás tuyo. Voy a mirar a través del espejo a ver quién es. Francisco, ¿quién va a ser? Voy a girarme un momento. Miraré que es Francisco a través del espejo y iré a la bacha que tiene mi zapatilla. Sacaré zapato o zapatilla, como le quieras decir. Abriré la canilla para que salga. Una vez se estabilice el chorro y no salga demasiado potente, ahí comenzaré a lavar un poco mi ropa. Bien. De vuelta no está saliendo mucha agua. No tenés idea cómo funciona un barco. O no tenés idea cómo funciona este barco, que es mucho más grande que cualquiera que vos hayas estado, mejor dicho. Francisco, ves que empieza a hacer esto, que ahora sí agarra la bota, la zapatilla que le falta. ¿Vas a hacer algo? ¿Necesitas ayuda? A menos que quieras lavar ropa con vómito, lo dudo. Ok, voy a ver si los otros están bien. Y me vuelvo a la vez. ¿Eh? ¿Los otros quiénes? Benjamín. Ah, el otro. Perfecto. Benjamín, te quedaste solo en la pieza con tus recuerdos y tus cosas. Oh, disfrutar de que no está Frank. Disfrutar de que no está, lo dije. ¿Estás seguro que no está? Se murió Adrián. No. Se murió el master. Te declaramos una anarquía aquí. Se murió el master, digan palabrotas. No, eso no se puede. Justo en el coso dijo, menos mal que yo no me caí. Bueno, ahora está León. En el stream. Ya, muy bien. León, relévalo. Vamos. Sí, seguro. Muy bien, aprovechamos. Qué bien la habitación. Y desarrollan un poco las escenas que tuvieron cada uno. ¿Qué tal les parecieron esas individuales? Miedo intenso. Lo otro es probablemente una de las mejores películas de terror que se ha hecho. Y vivir esa wea como, oh, qué miedo. Ay. Sí, la verdad, la tuya es la que más me gustó. Se me ocurrían muchas cosas que podrías hacer que no tendrían sentido, pero hubieran generado escenas divertidas, como agarrarle el brazo o hacerte pasar por Juan. Cosas que podrían haber sido interesantes ver cómo sucedía, pero el cómo reaccionaste. Sí. No soy Juan. No sé. No sé, igual la de Faust como que estuvo buena, pero no podía tomarla en serio por lo que estaban comentando en el chat. Me estaba cagando de la risa. Sí. Pasa la mota, Juan. Oh, la wea buena. Y lo que le pasó a Sabri, eso estuvo bueno. La verdad, estuvo como que medio penita. Bueno, no sé si es la palabra, ¿eh? A ver, o sea, estuvo interesante. Pasa eso en la vida real, no creo que quieras tener esa escena. Pero quiero que creas, no, claro, que quieras vivirla. Interesante. Ahí me escribió Adria, está preparando todo para volver. Ahora en el overlay aparece Faust en la parte de Adria y en la parte de Faust. Perfecto, como tiene que ser. Hay una imagen a media con la que creo que es la foto de Sabri. Sí. A ver, pero así como un poquito. Ahora Faust fuera su máster. Claramente. Como tiene que ser. Dale, Adria 2. Cuéntanos, ¿qué hay en la habitación? Ni la más remota idea, no tengo las notas. Estoy perdido en un vacío.
Una pantalla de carga. Vamos a poner música. Problemas técnicos. De relax. Ah, tenemos los problemas técnicos. Ahí está. Ahora estamos en problemas técnicos. Para. Pa. ¿Y todavía no me escuchan o no? Sí, estamos acá, ¿no? Que tenemos audio. ¿Sí, Adrián? Sí, diría que sí. Porque No te escuchamos, Adri. Ah, verdad que el segundo nombre de Adri es Nicolás. Lo he tenido acá desde que empezamos jugando, se me había olvidado. Adrián Nicolás. ¿Ustedes sí escuchan a Adri? El chat dice que escucha a Adri. El chat escucha a Adri. ¿Qué? Si nosotros no lo escuchamos, ¿cómo lo escuchan ellos? No sé. Adri, estás muteado. Ahora aparezco en dos cámaras. Ah, no, ahí está. Ah, espérate, no sé qué tengo muteado a Twitch. Ah, sí. Oh, se mete doble. Adri, pido un ratito. Sí. A la pausa, ¿te parece? Aprovechemos. Gracias.
resucitando. Bueno, como traídos de los muertos, literal. Pudimos solucionar. Se me cayó internet, vieron que esto de estas cosas pasan. Si fuera Nuren diríamos que es la jaula. Tal vez acá también la jaula ejerce su poder. Latinoamérica. La jaula, siempre. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado, gente? Nuestro buen compañero estaba solo en una habitación. Disfrutando de la tranquilidad de una habitación solitaria en un barco. Vale. Sin Frank. Sin Frank. No, Frank ahora no va a aparecer. Por suerte. Eso suena feo. Frank no, pero... Pero te golpean la puerta. Y es mal. Te la abre. Ya, y es Frank. ¿Es Frank? ¿Quién más? ¡Qué tu madre! Perdón. No, Frank. Frank Cisco. Frank Cisco. Es similar. Pero no el mismo. ¿Está bien? Hola. Pálido. Cuando abrís la puerta, está pálido mirándote. Medio perturbado, asustadito, pero le vuelve el color. En cuanto lo mirás. ¿Estás bien? ¿Estás esperando a otra persona? Como que... No, nada, todo bien. ¿Tú, todo bien? Sí. Dejé a Juan lavando su ropa. Muy bien, no me recuesto en mi camastro y me pongo, no sé, a dibujar ballenas y un cachalote. Bien. Fran, vos supongo que también te sentás en tu cama y te quedas ahí esperando, ¿o...? Sí, me quedo ahí esperando. Y un rato después de lavar sus cosas, de sacarse un poquito el vómito de encima, llega Juan. No voy a hacer de vuelta lo que abre la puerta y esa, no. Abre la puerta, es Juan. Voy a entrar como si nada. Voy a dejar en... ¿Dónde dejaríamos la ropa para secar? Porque no sé si lo haríamos en la habitación, supongo... poniendo una soga o algo así. Sé que les dije que estaba dibujando un cachalote. No estoy dibujando un cachalote. El cachalote todavía no se descubre. ¿Estás dibujando lo que crees que algún día se descubrirá? Sí. ¿Estás dibujando? Estoy adelantado 28 años a... Pienso, según cómo funciona, de seguro debe haber algún tipo de ballena más o menos así. Claro, estás haciendo tu lógica, descripción de algún amigo que te dijo que esto se veía así. Y... Claro. Algo por el estilo. Van a quedarse los tres en silencio. Van a escuchar como casi todo el barco está en silencio. Algo positivo que tiene Francisco, el hecho de dormir con ellos tres, es que no escuchás los ronquidos de Ángel. Es algo que te reconforta en esta noche. Y finalmente el sueño se apodera de ustedes, siempre y cuando ustedes quieran dormir. Sí, por favor. ¿Dormir abrazado a un libro? Se puede. Tenés. Yo supongo que sí, espero que al rodar no lo tires al piso. Voy a dormir abrazado al piso. Al piso. Al libro. ¿Incómodo? O sea, me voy a poner una campera, voy a poner el libro dentro de la campera y estoy abrazando. Y voy a dormir con una campera. Con tal de que no se caiga al piso. Si se cae al piso, me caí yo también. Ok. Literal, lo de cuidarlo.
Nosotros mismos como entró con el libro de los jeroglíficos. Está dentro de mi campera. Lo tiene así como guardadito dentro de la campera, y va todo llevando como la ropa mojada. Que me estaba preguntando dónde la dejaría. No sabes, porque cuando ayer, sí, ayer o hoy a la mañana se mojaron, la ropa se las agarró alguien de la tripulación y se la lleva, así que no tenés idea. Voy a dejarla simplemente ahí apoyadita, en un costadito. Sí, apoyadita en un costadito, en una silla, en algún mueble. Dale, dale. Pero en algún clavo en la pared. No. Tiene pesado tu pantalón, sí. Va a pasar la noche. Todos van a tener lindos sueños recordando la alucinación individualmente colectiva que tuvieron. Se van a despertar medio sobresaltados en un momento que sienten como si algo los sacudiera. Escuchan ruido de motor muy fuerte que hace vibrar medianamente todo. Notan gritos de gente hablando, gritando, conversando afuera. Y no necesitan tener un más 20 en ingenio para darse cuenta que lo que está pasando es que el barco acaba de arrancar. ¿Qué van a querer hacer? Lo único que me cruza por la cabeza es... La tripulación estaba borracha. ¿Está bien que estén prendiendo, siendo con el barco? O sea, a ver, difícil que choquen. O sea, digo... En esa tienes razón. Van a estar navegando con una terrible resaca, pero se puede navegar igual. ¿Qué van a querer hacer? Yo me levanto rápido, me visto, salgo con mi librito y me subo a la cubierta y me quedo ahí como esperando que aparezca algún animalito para tomar notas, para dibujarlo, cosas así. Bárbaro. Van a cambiarte, supongo, porque no vas a salir con el pijama. Te vas a poner una campera, algo, porque ya sabemos que sufrís el frío. Y cuando salís... Me pongo la campera que el sujeto chistoso me regaló. Bárbaro. Cuando salís y te asomás afuera, notás como María está... De las pocas personas que está encubierta. Hay mucho viento. Se siente el frío como te golpea en cuanto te asomás hacia afuera. Ella se voltea despacio, te mira. Y después vuelve a mirar hacia adelante. No dice nada. Mejor. Bárbaro. Mientras... ¿Los otros dos qué van a querer hacer? Casi me olvidé de ustedes dos. Voy a abrigar y voy a ver qué está pasando. ¿Juan? Para empezar me abrigaré. Confirmaré que el libro está en su lugar. Está en su lugar, supongo. Me voy a poner el reloj, dándole cuerda un poco más. Aún no lo puse en hora, pero al menos tiene cuerda. Otra vez que me olvide de ponerlo en hora. Lástima. Iré al comedor a ver si hay algo para desayunar. Bárbaro. Vos salvas hacia un lado. Benjamín se fue hacia el otro. Y Francisco quiere ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? El barco acaba de arrancar. La gente está activa con eso. Arriba se escucha los pocos pasos de la tripulación que está asomándose. Y como dije, la única persona encubierta que no es parte de la tripulación, que va como pidiendo y preparando cosas, es María. En el comedor
donde cuando llegás vos, Juan, vas a ver a Ángel, que va a estar ahí mirándote. Sin decir gran cosa. ¡Buen día! ¿Qué tenemos hoy para desayunar? Lo mismo que ayer. Perfecto. ¿Mis compañeros de camarote han venido antes? Tus compañeros de camarote, tus compañeros de camarote, tus compañeros de camarote... Francisco y Benjamín. Vos sabés que Francisco y Benjamín se fueron para el otro lado. Sí, sí. Y te mira, que yo sepa, ¿no? Yo acabo de llegar. Su acaba de llegar es, tiene delante dos tazas vacías y varios papeles de comida que se nota que ensució. Ok. Me serviré algo para comer y me sentaré enfrente suyo. Ahora sí, ya arrancamos el viaje. Ya arrancamos. Ahora viene la parte importante. Ahora sí, lo bueno. ¿Se puede decir? Que... ahora va a tener que trabajar. Sí. Hasta ahora está de viaje de paseo, de descubrimiento, de borrachera, de perderte. Bueno, una linda primera experiencia. Sí, supongo que ahora tocará la parte del viaje que de hecho es por la que vine. A ver, originalmente cuando me plantearon esto esperaba un viaje bastante más corto, la verdad. No me lo habían planteado así. Pensé que sería un viaje de que una semana, un poco más. Hasta que entendí que las distancias en el mar no son tan simples. Cuando miraba está a tal distancia de una costa un movimiento de ballenas, parecía mucho menos. Bueno, la verdad parecía que estudiaste mal, porque uno más uno te da que no tardaba una semana. Sí, pero... ¿Quién te trajo? ¿Quién habrá sido? Mi único conocido en este viaje era el vicecapitán y bueno... Aún está en tierra. Ah, inventaste un rango marino. Mirá vos. Vicecapitán. ¿No es el vicecapitán? No, es el segundo mando. El segundo mando. Algo por el estilo. Che, y... la verdad no me tengo ganas de hablar con vos hoy. Una pena. Tengo que hacer cosas y se levanta. Te quedas solo. Insisto en que cuando llegue Gabriel va a hacer una escena de Jack Sparrow. O sea, va a estar de tan 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 tan. Y en un barquito chiquito y se va a estar hundiendo y justo va a llegar a nuestro barco, weón. Bueno, y va a ser algo épico. No creo. No. La pregunta, ¿algún día va a llegar? Esperemos. Francisco, ¿hacia dónde te dirigiste vos? Ahora tenemos a Juan solo en el comedor. Francisco, como que lo despertaron medio así, fue como, terremoto, ¿qué está pasando? Sale corriendo y es como, zarpamos. Se va a volver a la habitación a vestirse bien y va a ir para desayunar. Terremoto en el agua. Bueno, estaba dormido, ¿ok? Bárbaro, estaba dormido. Ahora que te despertaste, te vas a volver a cambiar y luego te vas a dirigir a desayunar y vas a encontrarte con... Juan, el cual acaba de terminar de servirse las cosas y todo eso. Cuando veo a Francisco acercarse o empezar a servir otro plato y
otro plato. No para él, sino para el que tiene por costumbre no comer. Y voy a servirlo bien cargado. Bárbaro. Vamos a engordar a Benjamín en este viaje. Si no come, ¿cómo va a engordar? Yo me voy a servir y me voy a sentar al lado de él. Bárbaro. ¿Dormiste bien? Dormí. Eso es lo bueno. Y me pongo a desayunar, pero mirándolo de reojo. Yo voy a desayunar también. Con una bandeja con el doble de comida de la que me serví yo a un costado. Para llevarle luego a Benjamín. Bárbaro. Benjamín, cuando subiste, agarraste tu... Cuando subiste para ir arriba, obviamente. Cuando te levantaste de la cama y subiste, ¿habrías agarrado tus cosas para dibujar? Claro, iba con mi libreta pensando en dibujar o tomar notas o cualquier cosa así. Perfecto. Te estás acercando así. El mejor punto para mirar es donde está María, dentro de todo. ¿Notás? No necesito el mejor punto para mirar, hay varios puntos para mirar. ¿Notás que tiene tal vez el lado correcto? Porque del otro lado está la isla, más atrás el sol es un poco más molesto. Te cuesta mucho calcular qué hora del día es, porque como ya sabemos, en esta zona del mundo, el más al sur, los días son muy largos, las noches más cortitas. Entonces todavía no te terminaste de acostumbrar a esto. Cuando te vas acercando, una hoja se te escapa y queda sobre la cubierta, entre medio tuyo y de María, un dibujo que hiciste vos de las colas de varias ballenas y detallecitos de las aletas y cosas así, que a la que le dedicaste mucho esfuerzo y mucho trabajo. María se da cuenta, se da media vuelta. Inmediatamente los dos juntos arrancan a caminar hacia esta hoja. Supongo que vas a querer ir a buscarla. Sí, pero cuando veo que María se le está acercando mucho, como que me detengo un poquito. Entonces ella llega primero, la agarra, la levanta. ¿Vos dibujaste esto? Sí. ¡Wow! Muy buenos, muy buenos. ¿No? ¿Hiciste cursos de arte? No lo sé, déjame pensar. Un poquito, más que nada fue un amigo el que me enseñó. Bueno, ¿tu amigo era demasiado buen maestro? La verdad, naciste con el don. Felicito, es increíble el trazo, es muy prolijo. Y se empieza a acercar con tu hoja a vos. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Me la devuelve, porfa? Te la está devolviendo, pero te señala. ¿De dónde viste esta cola? En un libro. Bueno, nos va a servir. Esto, mucho, claramente. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué es lo que pensás que va a surgir de todo esto? No lo sé, con trabajar en lo que estudié estoy contento. ¿Me devuelve la hoja? Sí, perdón. Ya, la verdad me la estaba por quedar. Me interesaría. Porque por ahora dibuja Joana, y dibuja muy feo. Después te lo muestro. Parece un muñeco de palitos. Mi amigo es inteligente, no una buena artista. Se te queda mirando. ¿Has dibujado algo más? ¿Así por el estilo? Saco mi libreta. Varias cosas, dentaduras, aletas, espiráculos,
y muchas cosas más. ¿Me podrías mostrar? Quiero ir a comer. Mire, estoy muy flaco, muy flaco. No he comido. No, ya, Luke, qué chucha. Magnífico. Oh, ya. Estoy muy flaco, así que me gustaría ir a desayunar, la verdad. Bueno, después continuamos esto. Realmente me serviría ver tus dibujos para saber con qué cuento. Todavía no hemos tenido una reunión de compañeros, de camaradas. Sí, cierto. Probablemente tengamos que tener alguna más adelante. Así que vuelvo a como dejar la hoja dentro de la libreta y voy caminando tranquilamente a comer. Bárbaro. Cuando vos estás... Digamos, Juan, ¿vos irías a buscarlo con la comida o te esperarías a que venga? Yo hubiera comido lentamente. Si después de 15 minutos o algo así veo que todavía no llegó, se va a desmayar este si no come, así que y se la voy a llevar. Si 15 minutos más tarde todavía no llegó. No es 15 minutos, pero un ratito de desmayo. Un ratito. Aparece. Perdón. Bueno, después aparece. Ahí, caminando despacito. Viene agarrando su libro de dibujos. Y cuidándolo mucho como vos estás cuidando el otro. Te hace recordar. Sí, si sí. Lo veo, toco, está ahí, supongo, así que como que lo abrazo un poquito más. Sí, está ahí. Cuando lo tocas y te lo acercas, sentís que está frío. Nota mental, ponerme un abrigo debajo y uno arriba. Está bien. Le das la comida. Benja, ves que tienen una bandeja de comida separada. Una bandeja, no, un plato de comida separado para vos, que hace lo mismo que tal vez hizo Ángel, que te dio extra. Algo te están diciendo. ¿Te serví más o menos el doble que a nosotros? ¿Qué es lo que hay para comer? Comida. Tortas fritas. Oh, qué rico comer algo decente después de la sopa culiada anoche, weón. Yo agarro y como. Oh, qué rico. De los fideos con pesto que no comía nada tan bueno ya. Buenísimo. Muchas gracias. Le doy una palma a mi compañero. Sí. Su sí, compañero sí. Pensando, yo no lo cociné. Te acepta la palmada. Y quedan los tres ahí reunidos solos. ¿Quieren decirse algo? ¿Hablar algo? ¿O van a dejar avanzar el tiempo? Yo voy a estar comiendo. Yo voy a estar comiendo hasta que en un momento, después de haber terminado, me giraré a ellos. Ustedes también tuvieron sueños llamativos anoche. Yo siempre, no es una novedad. ¿Por qué? ¿Qué soñaste vos? Un sueño extraño y un recordatorio desagradable. Benja, esto que dicen también te hace un poquito de escalofríos a vos. No, sí sé. Yo soñé algo muy curioso. Se podría escribir una película en base a eso. ¿Por qué alguien haría una
largometraje de un sueño. Imagínense una película donde los protagonistas creen que hay fantasmas en su casa, pero los protagonistas son los fantasmas que creen que siguen vivos. Voy a mirar a nuestro médico. No, no hay que encerrarlo a él solo, ¿cierto? No se volvió loco del todo. Es un sueño. No hay que darle mucho más vuelta. No, no es como si nunca hubiera soñado alguna hueá rara. No, 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 nunca sueño cosas raras. Mis sueños suelen tener... suelen tener sentido. Normalmente los sueños no tienen sentido. Mis sueños... Es médico, no psicólogo. Antes de que haya alguien que estudie psicología y quiera dispararle, Gabri interpreta un médico, no un psicólogo. En esta época tampoco los psicólogos están muy profesionalizados. No, no la odien. Sigan, perdón. Se profesionaliza la psicología. Dentro de todo, mis sueños suelen ser bastante normales. O un sueño donde básicamente vivo mal, como cualquier día, investigando. Más de una vez he soñado que me despertaba, iba al trabajo y volvía, pero sabiendo que era un sueño. Ok, al parecer la psicología ya está profesionalizada, pero todavía no en Latinoamérica. Donde los psicólogos son en su mayoría europeos o norteamericanos en esta época. Como un dato curioso, un paréntesis. Dale, perfecto. Entonces, como dije, Francisco no tiene ni idea. En efecto, en resumen. En resumen. Bien. Mientras ustedes están ahí, se quedan como mirándose, pensando. Estar entre ustedes les da una doble sensación. De estar cómodo con ustedes y al mismo tiempo incómodo con ustedes, porque a partir de conocerse es que todo esto está raro. Solo raro voy a dejar. Cuando termine de comer y vea que la conversación está bastante muerta, por así decirlo, me voy a levantar, dejar las cosas para lavar donde tienen que estar, en la bacha. Y voy a ir afuera. Cuando estás saliendo, te cruzas con Simón. Él te mira. ¡Hey! ¡Acá están! ¿Sí? Me dijeron que los busque, que se va a hacer una reunión de todos los involucrados para que tengamos la actualización. ¿Qué actualización de qué? Del viaje, de todas las cosas, el capitán hablando, sí. Preparando, lo normal. Sí, sí. Está bien. Esto te lo está diciendo a vos solo porque te encuentra... Mientras él entra, vos salís. ¿Y dónde se están juntando? Arriba. Está bien. Francisco y Benjamín están en el comedor. Están desayunando todavía. ¿Les avisas vos, por favor? Sí, no hay problema. Gracias. Voy a regresar. Nos están llamando, van a hacer una reunión general con todos. Ah, ok. Me levanto, ¿dónde? Yo me voy al plato de comida. Bueno,
al menos no te vas a desnutrir en este viaje. Tiene una torta frita en la boca, el plato con una más, tiene una tacita con mate cocido, que la agarra y va así. Esta mano es la que tiene el yeso, así que no tiene curva. Lo van a ver caminando con esta mano que se mueve y esta dura sosteniendo el plato con dos dedos, que es lo único que le permite la mano, y haciendo malabares medio para cambiar la torta frita por la comida. Tratando así como que, tratando de como comerme la que tengo colgando en la boca, así como... Creo que va a ser mejor si llevo yo tu plato. Muchas gracias. Exacto. Voy a agarrar el plato para que no se te caiga, porque vas a romper el plato si sigues así. Los platos son de losa, de metal, me parece raro. No, los platos son... Sí, de losa. Ah, ok. Se rompe seguro. Sí, sí. Más, la mayoría de las cosas que tienen, si se caen al piso, se rompen. Lo cual, tal vez habla de la mala idea de quien los trajo. Hubiera sido mejor plato de madera, cosa de madera, pero... Todo es de otro tipo. No lo pensaron. No lo pensaron bien. Todo lo demás lo vienen pensando, pero este es como que ahí fallaron. Van a arrancar a subir escaleras. Y cuando se asoman afuera, ya van a ver cómo hay bastante gente reunida. Bien. Pueden notar a... voy a poner ustedes tres acá. Bien. Y van a poder ver cómo si, bueno, está María, está ya también Ángel, está Elisa. Todos los que han hecho algo para ayudarlos están, incluido el cocinero, al que no han visto hacer mucho, pero también dentro de todo forma parte de esta tripulación. Los que dentro de todo no están son aquellos que son marineros, por parte de la tripulación. Con todavía la comida encima, como que le hago un saludo al cocinero en gesto de agradecimiento, así como muchas gracias. Él te mira, asiente, no tiene ni idea por qué, pero asiente, por lo menos educado, y empiezan a ver cómo aparece de a poquito nuestro querido capitán, nuestro querido Rubén. Pero, ¿quién de todo esto era el cocinero, perdón? Este es el cocinero, este es Damiel. Ya. El cocinero es Benoit. Sí, este es el cocinero. Como ven, hay un montón de gente acá involucrada. Empezaron a aparecer gente y personas y es la primera vez que los ven a todos medianamente juntos. Y están ustedes tres juntos, porque ellos ya se habían juntado, pero Benjamín no estaba. Porque cuando se juntaron para comer, estaban. Lo que sí, es la primera vez que ven juntos a Rubén y a María con el resto de la tripulación. Por lo tanto, Rubén y María no son la misma persona. Eso tira abajo todo. Muy buen dato. Si tenían alguna teoría por ahí, ya se fue esta teoría. Rubén y María son dos personas distintas. Y Rasputin está sobre los brazos de María. Tal vez es un perro normal. Otra teoría que tal vez se les está destruyendo. El perro ladra. Los mira. Yo que pensé que por fin había descifrado el lore y las dos teorías que sostenían todo, se acaban de caer. Bárbaro. Mejor para mí. El capitán empieza a decir, bueno,
ahora van a empezar a subir las cosas. Y cuando dice eso, mira a María. En parte de su conversación, todo se dirige a María. Ustedes están involucrados. María es la persona que está, la única persona que está sentada. De algún lado sacó una silla, o alguien le trajo una silla. Está ahí sentada cómodamente. Joana está parada al lado de Amiel, esta persona que vieron que ya ha retado varias veces. Y Ángel está ahí, con la mano en los bolsillos, por dentro pensando, ¿qué mierda hago yo acá? Y medianamente su cara lo refleja, porque está como mirando para todos lados, más incómodo que nada. Benoit lo mismo, tampoco sabe qué hace ahí el cocinero. Pero los reunieron a todos. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a tirar todos sus bártulos, todas sus cosas. En total, ¿cuántos son? Y Joana lo interrumpe. Son 14 cajas, dice. Bueno, Benoit, Ángel, por favor, necesito que les den una mano para desarmarlas y armar lo que hay ahí, ya que ellos están con un poco más complicados. Se da media vuelta y mira a Benjamín. Francisco, exactamente lo mismo, por favor, te pediría que le des una mano en esto. Y por favor, no te cortes. Le asiento con la cabeza. María dice, bueno, aproximadamente, ¿cuándo llegamos al punto donde el barco tiene que colisionar? Y todos la miran a María cuando dice eso. Y ella, no se dice colisionar, es, ¿cómo es cuando tiran la...? Y dice una palabra en ruso, a lo que Joana le contesta y dice, ancla. Es. Bueno. Ah, continúa Juan. El lugar donde tenemos que frenarnos a hacer los estudios. Lo que me pediste, la coordenada específica. ¿Ella siente? Ah, poco. Un día más, o sea, mañana al mediodía ya estamos llegando. Bueno, perfecto. Es mejor momento imposible para que se pongan a armar las cosas. Se levanta y sin decir mucho, se va. Rubén los mira a todos ustedes. Bueno, suerte. Si necesitan algo, me avisan. Y también se va. Voy a acercarme a Joana. Perfecto. Yo le digo a Benjamín, ¿qué cosas tenemos que armar? Yo con una papafita en la boca. Sigo comiendo, tomando. Una cosa. ¿Qué entendiste que estás comiendo? Son tortas fritas, no papas fritas. Ah, escuché papas fritas, tortas fritas. Bueno, igual rico, ya, mejor. Puta, la weá, me imaginaba papas fritas ya. Torta frita. No, todavía las Pringles creo que no se inventaron. No, pero las papas fritas. Diría que no. ¿Qué existen este año? A ver, ¿en qué año? La papa frita puede ser algo antiquísimo. No importa eso. Tortas fritas. Sí, bueno. También, en efecto, existen las tortas fritas también. Bárbaro. Mejor. Puse que sí. Una cosa muy gaucha. Bien. Hubiera sido muy raro estar comiendo algo del futuro. Sí. ¿En qué estábamos? Benjamín, te preguntaron algo. ¿Qué armar qué? Eso me preguntaron. Yo estaba comiendo y me encogí de hombro nomás y... Tiramos un ingenio, Benja. Por supuesto, no creo que necesite esa supervivencia, no. No lo digas muy alto.
Ingenio, vamos. Sí, que Rolvin te escucha. Mira, viste, sí, viste el número chistoso más encima. No, viste, no podía fallar. Excelente, muy buena. Buena tirada. Bien. ¿Sabés lo que tenés que armar? Tenés que armar cosas que en un momento te mandaron. Es la única carta extra que te mandaron con respecto al trabajo que vas a hacer. Lo que tenés ahí son cosas para hacer registro. Bien. En estas cajas que ahora a continuación van a abrir, vas a ver que hay cosas para grabar los sonidos, para calcular movimiento. Okay. Y lo necesario para una pequeña investigación sobre estos bichos. ¿Se lo querés decir a Francisco o te lo guardas? Ah, sí, sí. Según parece, aquí hay un montón de equipaje que será de utilidad en la investigación, incluyendo equipo de sonido, equipo de criptografía y otras. Inserte tecnicismos relacionados con barcos y ballenas. Francisco no te va a entender y va a decir, ah, sí, claro, eso. Ah, eso. Eso es lo que dijiste. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando se dan media vuelta, notan que Benoit no está ahí. Él también los abandonó. Él tampoco va a trabajar. ¿Y están ustedes? Vas a abrir una caja. Ángel va a abrir una caja delante tuyo, Juan, y delante de Joana, que le preguntaste algo y no me acuerdo qué es. No le llegué a preguntar. Ah, perdón, ¿qué le preguntabas? Vamos a colocar los sensores de aquí al punto de frenado, de anclaje. ¿Oh? Sí, vamos a colocar en nuestro camino hasta el punto de anclaje, vamos a estar colocando los sensores. No, todo tiene que ir a donde lleguemos. Ahí lo vamos a ver. Y si es que lo primero que tenemos que hacer es un registro de que pasen los animales por ahí. Ese es el caso de la duda. Empieza a hablar más acelerado de lo que vos estás acostumbrado y lo vas a notar. Porque el estudio que terminamos encontrando tiene que ver con que estos animales se están perdiendo y no toman el camino que tendrían que hacer y están llegando tarde al destino, pero al mismo tiempo hay otros que llegan temprano. Tal vez tiene que ver con el... Empieza a tirarte toda la data que vos no tenías ni idea, porque no eras etólogo. Vos sabías de animales, pero sí, no específico de estos bichos enormes. No. Señorita Joana, está bien que me haya interesado por la investigación y todo, pero me está dando demasiada información. Necesitaba únicamente esa respuesta. Necesitaré claramente que me cuente un poco más, puesto que deseo ser partícipe y ayudar todo lo que pueda, pero me está hablando demasiado rápido para que lo pueda comprender. Bueno, entonces te explico que cuando lleguemos, si es que los ballenas están por ahí, y en ese momento Ángel hace así, pega un palancazo y cae la tapa de una caja, y justo le cae casi en los pies. Sin pegarle, ¿no? El viejo es bruto, pero tampoco para tanto. Delante de los pies a Francisco y Benjamín, que estaban justo ahí hablando. Y cuando se dan media vuelta, Benjamín, querés ver este material que vos querías utilizar. Que te dicen que es de última tecnología, lo más avanzadísimo. Y cuando ven adentro, está lleno de arpones.
me quedé mirando. Para lanzar arpones. Arpones que tal vez deben tener el tamaño de tu torso. ¿Pone que vamos a estudiarlos, no a cazar ballenas? Estoy preguntando exactamente lo mismo. Ángel, pero con esto nos cargamos al medio mar. Se festeja así y miran a Joana, la cual los mira, mira hacia abajo. Bueno, es que... Bueno, a ver, ¿cómo les explico? Y escuchan la voz de María, la cual vuelve por la puerta. Les dice... Vengan, por favor, vengan por favor, que les explico. Ahora somos balleneros. Y mientras... A veces cuando planeamos una cosa te sale algo completamente distinto. Y mientras no, pero deciden bueno, acompañar o no a María para que les cuente para qué sirven estos arpones, vamos a dejar la sesión. No. ¿Quieren saber por qué arpones en un barco de investigación? ¿Quieren saber para qué sirven los arpones? Yo estoy un poco violento. ¿Quieren saber si la cámara de Nutria va a sobrevivir a este ataque violento de su parte? La semana que viene. La semana que viene, no, la siguiente. Sabri, como de costumbre, ¿me decís la fecha? 9. Bien, 9 de agosto. Bien, esto fue la séptima sesión de... de Expedición Helada. Nuestra aventura de ratas en las paredes. Muchísimas gracias. Y chicos, por favor, esto es algo que me dijo León que lo están empezando a hacer ahora como nuevo. Cuéntenme, ¿cuál fue su parte favorita de la sesión de hoy? La tortura, digo, las alucinaciones. Cuando dijiste Frank y no era Frank, pero todos pensamos que era Frank y yo... Oh, la alucinación de Nutria me gustó muchísimo. Bárbaro. Bueno, sí, la verdad. Yo creo que disfruté más las conversaciones en ustedes. Es como que... Están... Tienen un vínculo y al mismo tiempo un odio a todo lo que está pasando. Que es como... No sé si te quiero, te detesto o te estoy por disparar. Todas esas cosas, ese sentimiento de emociones, yo... Lo siento, y me encanta cuando aparece María, la sensación que parece que les da. Eso también es algo que me gustó mucho. No te voy a engañar, hoy sentí penita por ella. Sí, no sé si fue a propósito o no, pero no, nos dijiste indirectamente que se va a morir, ¿cierto? En la alucinación de... De Nutri. ¿De Nutri? No. No dijiste que que tenía voz de hombre y por ende no podía ser María. Yo no, fue una alucinación, no sé qué están creyendo ustedes. Tengo miedo. Pueden sacar todas las teorías del mundo. Igual ustedes no estaban ahí. Habemos miedo. Bien. Habemos miedo. Voy a... ¿Cómo no? Todo se resume a eso, habemos miedo. Esta fue la séptima sesión. Tuvimos el placer de ver por primera vez la cara de nuestro querido cetólogo. Y vamos a pasar a los anuncios. Bien. Queremos recordarles que este capítulo va a estar el próximo martes. No te voy a pedir la fecha, Sabri, no me importa. Por si se perdieron algo, tienen ganas de volver a ver, tuvieron que irse a comer, a cocinar, a entrar la ropa por la lluvia. Si después de la desconexión de internet se fueron, pueden volver a verlo el martes que viene. Mañana a la noche se va a subir en diferido la sesión presencial del Jardín de los Presentes.
que se jugó este viernes. Tuvimos temitas técnicos que estamos tratando de solucionar para que la próxima sesión salga todavía mejor. Los problemas técnicos nos están golpeando a todos. También este sábado va a ser el último sábado del mes y Lu nos va a deleitar con un tremenda review de una película de D&D. Si quieren saber, pueden esperar al sábado y verla por nuestro canal de YouTube. Y el domingo vamos a tener una review el domingo tenemos la última review de D&D antes de un pequeño tallercito que venimos preparando para ustedes. Un setting bien diferente y burocrático para jugar que no estaban esperando. Dentro de todo ya se van a enterar. Y bueno, mañana tenemos la barra de la taberna con Lordi y un invitado que, bueno, ya dijimos, Magnus, de Perdidos en el Éter. Nos vemos, chicos. Saluden. Chuchi. Me quito de sombrero, gente. Nos vemos. Y una cosa que me estaba olvidando. Hay una pregunta que en ratas no se acostumbra a hacer. Porque nadie está acostumbrado. Y es, chicos, ¿subieron de nivel? ¿Cómo se sube de nivel en ratas? Después te explico. Te fijas en la tabla y... Te fijas en la tabla, no entiendes si lo preguntas al máster. Exacto. Ok, vale. Gente, nos vemos dentro de 2 semanas. A los demás, continúen viendo mañana, pasado, y la taberna va a estar todo el tiempo activo. Nos vemos. Bye bye. Sí. Nos vemos.